Y así podrías estar armando sonidos y la clave es, primero entender el funcionamiento entender todo el funcionamiento de la mecánica, ¿no? Que es los seteos del aparatito. Y después es como estar, imagínate entrar a una casa de música enorme con todos los equipos, todos los pedalcitos están todos ahí y tenés que probarlo, y tenés que tomarte el trabajo de probarlo. Pero es importante saber... entender los mecanismos, qué es lo que hace cada perilla. El sonido está en la mano y está en tu cabeza también. Tenés que poder, con este aparatito, te digo, me voy de gira y soy pero chocho, 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 chocho. Yo usaba, o sea, uso esta. Tengo que agradecerle a mi alumno Mario que me la dejó para que la testé. Y le mando un gran saludo a Mario y bueno, yo te digo que si hoy por hoy mi pedalera, que yo uso una vieja Line 6 X3 Lite que nada, sigue andando y está bárbaro y si la voy a seguir usando hasta que no prenda más, y el día que no prenda más no sé si me compro de vuelta, no sé si no me compro un otro aparatito, encima mira, chiquitito, entra en la funda de la viola, es espectacular. Así que bueno, creo que nada más, si es un video largo, voy a ver si lo secciono en varios capítulos. Nada, lindo, te recomiendo. Bueno, vamos a empezar a ver todas las funciones. Lo primero que voy a hacer es ponerla de fábrica, resetearla. Primero tengo que presionar el botón Edit y recién después enchufarla. Y ahí va a aparecer, te va a ofrecer la opción de inicializar de fábrica. Toco acá, botón Edit y arranca, ahí. Ahí te pregunta, inicializar. Y bueno, yo con el inglés soy medio queso, así que dice, ¿estás seguro? Nunca. Entonces voy a correr esta ruedita con ¿ves esa flechita que está acá a la altura del primer puesto? Corro acá, ahí. Y ahora toco, hay que tocar un switch, cualquier switch y le das la entrada. Ahí toca, está procesando. Listo, completado. Entonces ahora está de fábrica. Está ni bien como si fuese que la enchufo por primera vez. Y ahora mira, voy a probar el sonido, vas a ver qué sonido es horrible, te querés matar. Te querés morir. Entonces, ahora para poder solucionar eso rápidamente, vamos a empezar a escanear de izquierda a derecha todos los botones que hay y te voy a ir contando qué función cumple cada uno para empezar a solucionar eso. El primer botón que encuentro acá es este que se llama Edit. Este botón Edit que están dibujadas ahí, mira, lo voy a hacer, indica como un giro y tengo tres funciones básicas. La función Memoria, la función Stomp y la función Edit. Y eso, a medida que yo voy tocando esto, va pasando de cada una de esas funciones. Bueno, la función memoria es la memoria en la cual estoy parado. Acá estoy en la memoria 10. En realidad es 1-0 porque son 5 bancos que están representados en estos 5 botones. Entonces tengo el banco 1, el banco 2, el 3, el 4 y el 5. Y cada uno de esos bancos tiene 10 sonidos. Por ejemplo, vengo acá al banco 1 y con los pedales voy a ir pasando del sonido 1, ves el 11, acá tengo 10, 10 en cada uno. 10 en cada uno y ya después me pasa al banco siguiente. Hay un montón de memorias que son como preset emulando los sonidos de guitarrista famoso. El banco 5 son todos empty, están todos vacíos, pero igual yo puedo entrar y modificar y apropiarme de cualquiera de esas memorias. Tenés 50 memorias. Y los 50 del 50 al 59 están vacíos. Bueno, tenemos acá esta pantalla memory que se controla de acá y que te muestra en qué memoria estás. Sería como, imagínate, llegás a la sala y ya hay todo enchufado, una serie de pedales, una serie, un amplificador, distintos seteos.
y vos nada más enchufás tu guitarra y te pones a tocar. Eso sería. Son distintas. Cada banco representa una situación distinta. Una pedal. Podés tener una combinación enorme que ofrece de distintos amplificadores, pedales, de distintos tipos de procesadores. Tenés todo lo necesario para sacar el sonido que quieras, metido acá dentro en este aparatito. La otra función que tienes, esta función Stomp, que es genial. ¿Qué sería? Toco la función Stomp y acá me muestra los 5 módulos que tengo disponibles. Vos tenés, en este preset, tengo un pedal, un Gold Drive, que es una distor, un overdrive, el cabezal de un Marshall JCM800, la caja, los 5 lugares son las 5 luces estas. Si yo toco acá, se apaga. Apago, este es el cabezal, en el 3 tengo la caja, la representación de la caja. Y acá tengo una compuerta de ruido y una reverb plate, que bueno, es un tipo de reverb. ¿Y por qué suena como una cosa que te querés morir, ¿no? Un espanto. También te voy a recordar que yo estoy conectado por línea directamente. O sea, yo estoy entrando a la... Te recuerdo que estoy conectado solamente por línea. O sea, estoy entrando de la guitarra, entro por este cable a la entrada y de esta salida, que es una salida que tiene varias funciones, que yo creo que, no estoy seguro, pero creo que hasta tiene la capacidad de adaptar la impedancia automáticamente. Bueno, eso habría que probarlo, habría que testearlo. Ahora, esto puede ser la salida que irías al amplificador de tu guitarra, a tu amplificador, o en este caso yo usé este adaptador porque esta salida es estéreo. Entonces con este adaptador, ¿ves? Que es estéreo, estoy saliendo con una línea estéreo y de acá estoy yendo a la placa de sonido, directo. Entonces los efectos de reverb y algunos chorus y algunos efectos son estéreo. Bueno, estoy grabando eso y lo que estás escuchando es lo que está saliendo pelado sin procesamiento extra. Te querés matar. Fíjate, voy a probar distintos presets. El 1, este es un MS High Gain, Marshall High Gain. Este Sepp, este es como del 59, será como un sonido setentoso, estilo Led Zeppelin. Pero suena un espanto. Vamos a solucionar eso. Vuelvo a este que me gusta, al 800. Tengo acá Stomp, que esta función es buenísima. Me voy a hacer un apartado en esta función. En esta función Stomp, vos tenés la posibilidad desde parado prender y apagar los módulos. Quiere decir que este sonido no es un sonido fijo. Vos podés activar o desactivar distintos módulos. Entonces, por ejemplo, en la función Stomp, lo manejás desde esta perilla, ¿qué tengo? Voy a tener un cursor y trabaja en combinación con los dos pedales. Este pedal, ¿ves? Me prende o me apaga, por ejemplo, el overdrive. Ahora, si yo quisiera prender o apagar la reverb, me vengo acá y con este voy cambiando el módulo que estoy seleccionando. Entonces ahí apago la reverb, por ejemplo. Entonces ahora va a estar seco el sonido. Igual todavía suena un espanto. Y ahora quédate porque ahora te muestro cómo arreglar. Ahí tengo la reverb, ¿eh? Y acá tengo, por ejemplo, si sigo, o sea, no es, obviamente, estás limitado porque tenés solo dos pedales, pero vos con el pedal de acá vas seleccionando sobre cuál vas a aprender y apagar. ¿Qué es lo que hacemos generalmente? Vos armás la cadena y a lo sumo dentro de una canción, generalmente, salvo que sea una cosa muy delirante, activás o desactivás un pedal, no mucho más. Bueno, eso tener en cuenta, es eso. Vamos a solucionar el tema este del audio. Para eso, voy a tocar de vuelta este botón y voy a pasar a la función Edit. Acá en la función Edit estoy dentro de la configuración. Es como estar ya ahí activando sobre las perillas. Con estos botones yo voy seleccionando en qué módulo me estoy deteniendo. Entonces acá estoy en el 1, estoy en este Gold Drive que estaba apagado, ahí lo prendí. Acá estoy en el cabezal y tengo todas las perillas del cabezal. Si conoces el JCM800 tenés un selector de input, de entrada alta, entrada baja, por ejemplo. Mira, si vengo acá, apago el double drive y me meto y lo pongo en low, ahí voy a tener el clean del 800. Vamos a dejarlo ahí. Después tenés, bueno, las perillas que están en el ampli, tenés el bajo, el medio y vos acá tenés 3 disponibles. Y cada uno, o sea, este input es esta perilla, el bass es esta perilla y el mid es esta perilla, es el ecualizador, ¿no? Y en esta que te dice página 1 de 1 de 3, o sea, vos tenés 3 páginas en donde vas a tener distintas, las perillas van a cambiar de función. Que bueno, no es del todo práctico eso, pero estoy limitado porque bueno, es micro, ¿qué crees? Bueno, vengo acá, doy vuelta y ahí me cambian las funciones. Entonces tengo el agudo, el treble, la presencia,
y que es como un agudo más agudo, y acá la ganancia. Y en la otra ventana tengo el volumen de salida. Y estos son precios importantes. Bueno, lo voy a dejar como está, el preset este diseñado, que anda bastante bien. Ahora la clave para que suene bien, esto sigue sonando un espanto, la clave para que suene bien, voy a pasar a la caja. Y en la caja tengo acá la caja, el MS4x12, la caja de Marshall, la caja típica de Marshall. Y tengo acá, dice mic off. Este módulo tiene la capacidad de emular la señal pasando por una caja y microfoneada. Si está con el micrófono off, voy a apagar este módulo. Cuando lo prendo, no cambia mucho, pero esto puede hacer que afecte, si vos tenés un ampli que sea un poco colorido, y puede hacer que con este efecto, con el mic apagado, puedas moldear la respuesta de tu amplificador, o sea, influenciar el parlante de tu amplificador y hacerlo que rumbee para el lado de estos sonidos clásicos conocidos. Ahora, acá el kit de la cuestión. Vengo acá. Entonces, acá estoy, en este preset de fábrica, toco. Suena espantoso, vamos a solucionarlo ya rápidamente. Toco acá, función stomp, una más, función edit, y estoy acá, me paro, digamos, en el módulo de la cabina, de la caja, que es este MS4x12, y voy a activar la función mic, ahí, on. Y acá cambia todo, ya la vida empieza la alegría. ¿Por qué esto? Porque estás emulando, están microfoneando, que es la situación real como se graba en los estudios. Yo estoy escuchando cómo se escucharía en el control room del estudio. O sea, por eso no es la misma sensación que estar al lado del ampli. O sea, hay que acostumbrarse a usar esto. Pero bueno, esto es para practicar con auriculares en tu casa solo o una cosa así. Esta guitarra rompe poco porque este es de muy bajita salida, este cosa. Bueno, vamos a activar el Gold Drive que había quedado apagado. Mira, esto suena genial. Tremendo, no me digas que no suena. Vuelvo acá a la caja y te hablo de este parámetro súper importante. Este parámetro que dice D57, D421. Ahí lo que te estaba diciendo es qué tipo de micrófono estás usando para microfonear. Y básicamente para distintos usos, si la señal va a ir al frente o si la señal va a ser de base, vos te vas a dar cuenta que una vas a querer una y no tan la otra. Depende del estilo de música. Y bueno, eso se usa. Entonces el D57 es el SM57 de Shure. SM57 de Shure. Y el D421 creo que es uno de Sennheiser, que es un micrófono también clásico de los que están en los estudios. A mí me gusta, como regla básica, porque es el que yo tengo y es el que yo más conozco. Me gusta poner el 57. Es buenísimo. Bueno, tengo las manos frías, que hace frío acá. Bueno, o para el otro lado, fíjate que cómo suena para el otro lado. Que sería como microfonar con este otro micrófono y vos decidís, ¿sabes? Y podés hacer una mezcla o podés hacer lo que quieras. Y depende para lo que sea si es para base, por ahí vas a grabar varias velas apiladas y por ahí grabás una con uno y la otra con el otro y después haces como hacían los de Nirvana en los 90, que es a la pared. Y bueno, y tienen distinto timbre. Bueno. ¿Qué más? Ahora, sigamos con lo que sigue. Tengo la otra función set en el botón este, setting. Este botón es muy importante. Y pensá esto, ¿settings qué es? Setting es lo que harías antes de empezar a usar. Es como decir, llego a la sala, entro, prendo la luz y saco los aparatos de donde están guardados y los empiezo a conectar uno con otro y empiezo a setear la cosa. Tocando el botón settings, aparece esta pantalla que tiene cinco opciones. Se van a ver representadas por los cinco botones. Entonces, con el botón 1 voy a seleccionar esta chain. ¿Qué es? Chain es cadena. Me voy a meter en la cadena y me va a ofrecer la posibilidad de cambiar de lugar los autitos. Entonces vengo acá, toco chain, me demora unos instantes y entra en esta función, chain, que te muestra básicamente lo mismo que la función stomp, pero dice ahí chain. Entonces, por ejemplo, yo podría, no sé, por hacer cualquier cosa, agarro, no sé, la compuerta de ruido esta
¿Ves? Es como que la agarra, te muestra la mano que la agarra y la voy a llevar y titila esto, entonces la voy a llevar y la voy a poner acá en el 1. Y ahí cambió, ¿ves? O, por ejemplo, la puedo poner acá y la pongo acá en el 2. Esa entonces es la función chain y bueno, no es nada más, no es nada más ni nada más, lo voy a dejar como estaba, ahí está. Listo, pasó. Sigo, la siguiente función es la función patch, la segunda ventana. En esta función patch tengo dos cosas importantísimas. Una es el nombre, puedo, con estas tres perillas elijo la letra y con esto voy cambiando el cursor y con esto lo puedes cambiar de mayúscula a minúscula. Para que se me movió, vamos para acá. Vamos a buscar la M. Bueno, y acá es muy importante, en la perilla 4 te queda el level, que es el level de ese patch. Esto es súper importante porque eventualmente, si vos armás un sonido y te queda muy desparejo el volumen respecto de los distintos niveles, bueno, pues a través de esta función, dentro de setting, dentro de la ventana patch, puedes ajustarle el nivel a ese banco, a esa memoria. Sigo, la siguiente es la función del medio, save. Esta función save ofrece dos formas. La forma save, la primera, que la seleccionás de acá con el dedo 1, pues uno, save o swap. Vamos a ver, save es directamente, te pregunta salvar. ¿Querés salvar? Bueno, y te pregunta dónde. Entonces acá te dice, ¿dónde? Y yo ahora estoy en la memoria 10. Pero si yo quisiera esto grabarlo, por ejemplo, en la memoria 11, voy con los... Pará. Y si yo quisiera esto mismo, replicar, o sea, que quede una copia de esto, por ejemplo, en la memoria 11, por algún motivo tener al lado, con los botones, toco acá y ahí me ofrece la 11. Ahora dice, boot switch. Entonces, si tocas boot es junto, si toco juntos los dos pedales... Ahí se completa. Entonces ahora, tanto el 10 como el 11 es el mismo sonido. Entonces yo podría aplicar alguna mínima diferencia sobre la misma base de esa misma cadena y me quedaría guardado. Por ejemplo, podría ser una diferencia de volumen en esa perilla de volumen y sería similar a, sin gastarme un módulo más, sería similar a aplicar un booster, por ejemplo. Y lo haces a través de... No es lo mismo, pero es el efecto ese, de darle, por ejemplo, que uno tenga un poquito más de volumen que el otro. Sigo. En la función save. Eso era todo, listo. Entonces, lo siguiente es la función setup. Y esta función me encanta. Vengo acá a la función setup y voy a tocar acá. Y me aparecen estas cuatro... Como cuatro cuestiones. Y por un lado tengo la velocidad en BPM. Yo puedo configurar en la velocidad de la canción que vaya a tocar. Y esto es útil porque tiene algunas funciones, como por ejemplo tenés efectos de ritmo incorporados, que está bueno para practicar y qué sé yo. Y también hay una función dentro de la lupera que va con esto. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Y acá viene una función que me encanta, mirá, que es la función autosave, que puede estar on, como está ahora, u off. Yo lo voy a dejar en on. ¿Qué es autosave? Autosave es buenísima. Y da una experiencia como más real. ¿Qué es? Imagínate, autosave es como son los equipos. Yo vengo al equipo, muevo ahí una perilla y ya está autosave. Quedó ahí como la dejé. Bueno, esto es eso. Cuando estás en autosave, vos vas modificando los parámetros y quedan se guardan automáticamente. Ahora, si por algún motivo vos no querés eso, bueno, vas a venir acá, apagás esa función y hacés las modificaciones y cuando cambiás de memoria... Ya esa modificación se borra y queda la que quedó fija. Ahora, si vos quisieras guardar esa memoria, tenés que ir a la función save manual, que es la que te acabo de mostrar antes. Bueno, a mí me gusta on, porque yo no soy mucho de guardar los seteos. Me gusta armarlo en el momento y estar siempre toqueteando, un poquito más, un poquito menos, porque... ¿Cómo es la verdad? Imagínate, estás en la sala de ensayo y está, no sé, adentro está tocando tu artista más favorito. No sé, está Slash o Steve Ray Vaughan o Hendrix. Y sale de la sala y vos entrás y lo primero que hago es tocar los botones, yo qué sé. Por curiosidad puedo llegar a ver cómo acomoda, pero después enchufo y toca todo. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, esta otra función, preselect, esta función está buenísima y tiene aplicaciones para la aplicación en vivo. Ahora la tengo apagada. Voy a ponerla en on y te muestro de qué se trata. Si la función está preselect, está apagada, si la función está apagada, vengo acá al stomp, y voy a cambiar de a 1, ¿ves? Toco y pasa del 1 al 12 y voy para arriba y para abajo, ¿ok? Si esa función preselect está en on, vengo acá y cuando toco los botones no cambia. Aparece esta pantalla, lo que hace es te pregunta. Entonces, esto puede servir, depende de la situación en la que estés, puede servir para el vivo, depende cómo vos te organices y es para sacarle jugo a los dos pedalcitos que tenemos.
Suponga que yo estoy en el sonido 10. Ahora está el sonido 10. Está el sonido 10 andando. Mira, está andando. Bueno, está andando el sonido 10. Pero yo no quiero pasar al 11. Quiero pasar a otro más lejano. Ponerle, no sé, al 20. Me voy al 20. Entonces, estoy en el 20, pero no cambió todavía. ¿Ven? No cambió todavía. ¿Va a cambiar cuándo? Cuando toque los dos botones juntos. Y ahí, ahora sí cambió al 20. Este toque suena horrible porque no tiene activado el mic en la perilla. Vamos a activárselo, a ver. Ah, no, porque no tiene emulador de cabina este. Por eso suena horrible. Falta el emulador de amplificador y el emulador de cabina. Por eso suena como por línea. Setting, setup y preselect. Es eso. Yo voy a dejar en off ahora porque no sé. En realidad no lo estoy usando eso. Y tenés esta otra que es Bank Hold, que está buenísima también esta función. ¿Qué significa? Bancos son estos cinco bancos que te mostraba antes que tienen que ver con esto. Yo estoy, si estoy acá, estoy en el banco 10. Entonces, por ejemplo, acá me muevo. Ahora, si toco acá el 3, por ejemplo, ya estoy en el 3. Salto directamente a los 30, o a los 50, o a los 40, o a los... Ahora, si yo me muevo acá, y por ejemplo, llego del 29, y el próximo va a ser el 30. Pero si vengo acá a Settings, y toco setting, y tocas bank hold, es hold de sostener. Entonces, si vos sostenés el banco, vengo acá y estoy en 30, uno menos sería 29, pero voy a dar uno menos y me pasa al 30, ¿no? O sea, se queda solo en los 30. Si quiero cambiar, ahí me voy a tener que agachar y tocar, por ejemplo, el 1, y ahora estoy en los 10. Entonces, y se mueve solo dentro de los 10. Bueno, esa es esa función. Y ya está, ya vi las cuatro cuestiones. Que se mueven con la perilla, ¿no? Con aprendo y apago, ¿no? Vamos a dejar función... Sí, vamos a dejar prendida esta, la función quedarme en el grupo. Vengo acá, settings. Me queda una ventana más, que es esta de power. Acá te da para elegir la función de batería alcalina o esta, que son las níquel metal, que son las recargables. Entonces, si vos tenés baterías recargables o alcalinas, y eso es porque tienen distinta voltaje. Las baterías alcalinas tienen 1,5 y las recargables creo que tienen 1,2. Entonces, cuando vos como esto tiene para funcionar con baterías, nada, tenés que, para que se ajuste y que ande bien. O sea, nada, es una cosa menor, digamos. Después, eco es economía. Economía lo que hace es, cuando estás con batería, vos querés economizar. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hace, si yo activo la función eco, por ejemplo, apaga la pantalla o va minimizando para, bueno, justamente, a economizar batería. Yo ahora lo voy a dejar apagado porque como estoy con fuente, estoy apagado. Y listo. Después tenés el backlight, que es, fíjate, es eso, justamente, tener la luz de fondo. Y eso va a economizar baterías. Si vos estás tocando, o sea, yo ahora en la cámara por ahora no se ve, pero vos ves, si hay luz en la habitación, vos ves la pantalla y no necesitarías, entre comillas, la backlight, esta, la luz de fondo. Entonces, podés poner así, off, podés poner on o podés darle tiempo, por ejemplo, como el celular, ¿viste? 30 segundos y se apaga sola. Y esto sirve para, si vos tocas algo, seguramente al tocar cualquier perilla se activa la pantalla y dura 30 segundos y se apaga. Y bueno, y con eso ahorras batería. Además de la función esta eco, que debe ser alguna otra cuestión interna, andás a ver, quizás apagar algunas funciones, no sé. Habría que leer el manual. Y acá la otra función contraste, que está en combinación con esto backlight, que yo no le encontré de mucha utilidad. Por ejemplo, lo pones en cero y se pone más opaco, y lo pongo para acá y se pone así, una porquería. O sea, es como un choreo, no sé, una lástima. Pensé que le iba a dar más o menos brillo y no hace eso, no sé, bueno, no importa. O no la entendí, no sé. Y ya está, y no tiene más. Eso es todo lo que vamos a ver respecto a las settings y a las cuestiones. Ahora vamos a hablar directamente, por ejemplo, de la función de batería. Y vamos a ver rápidamente las funciones de batería. Vengo acá, toco ritmo y aparece, y demora acá un segundito. Y acá tenés otra vez, siempre tenés las cuatro perillas asociadas. Cuando entras acá, con esto elegís la memoria. Es como un loop cortito, que son no sé cuántos, con distintos estilos distintos, que te sirven de metrónomo. Acá tengo una cuenta previa, debe ser esto. Cuenta 1, on y off. Yo no escuché la función. Yo no sé si en alguna función de la lupera tenga en algún momento la cuenta previa. No sé, pues yo toco play y arranca de una, no hace la cuenta previa. Esto es un patrón guía, ¿no? 1, 2, 3, 4, te muestra eso. Y acá, por ejemplo, si cambio, y tenés este ritmo. Y acá puedo tocar arriba. Bueno, acá tengo el volumen, ¿no?
el volumen de la batería, según, bueno, según tu comodidad. Esto es más que nada de práctica, no sé, no es muy creativo esto, es simplemente de práctica. Y con esto, estaba en 80, ¿no? Lo dejamos ahí. Y con esto, varias la velocidad. Bueno, eso es todo, no hay más. Yo no sé si dentro de la función setup, puedo, por ejemplo, ves que se puso 74, como lo voy a, si yo lo muevo de acá, claro, ves, de acá también se mueve, o sea que esto replica lo que haya, lo que esté en dentro de la función setup, como lo que esté acá dentro de la función esta, lo replica. Y ya está, entonces tengo stop, digamos, play, ves que acá dice play y stop, play y stop. Si toco los dos juntos, ¿qué hace? Si toco los dos juntos acá adentro, no hace nada. Si salgo de acá, mirá, ahí quedó prendida. Si la quiero apagar, tengo que entrar a la función y ahí sí la puedo apagar. Otra función que tiene, que es súper práctica, es tocas los dos juntos y te aparece el afinador. Y bueno, eso está buenísimo. Entonces, para afinar, vamos a afinar. Mirá. Tenía un poquito baja la... Vale, pasa que estuve palanqueando. Estaba afinada. ¿Viste que hay un punto de desafinación que sigue sonando bien y hay un punto que ya que hay que afinar? Bueno, esto es súper práctico esto. Y este está bypass, ya que te lo muestro, o mute. Mute es, bueno, mute justamente, ¿viste? Para afinar en silencio, para no molestar a los compañeros de banda, especialmente en vivo, estás tocando y no, que viste, todo ese ruido afinando, es horrible. Bueno, podés elegir. Entonces, en tu casa quizás lo dejas así y bueno, y cuando estás tocando en vivo lo pones mute. Y acá puedo elegir la afinación, 440 o subir y bajar, ¿viste? Esa cosa que hacen algunos rockeros, que afina más bajo, más allá, no sé, lo que sea. Bueno, eso es todo respecto a la función para salir. Toco los dos botones y sale, listo. Bueno, si para salir toco uno... con tocar uno ya sale. ¿Qué me queda por ver? Lo único que me queda por ver es la parte de la lupera. Por ejemplo, estoy acá con cualquier sonido. Tengo cualquier sonido. Voy a venir acá. Toco la función lupera y me aparece esta pantalla, que tengo, digamos, cuatro módulos, que son uno por cada botón. Acá tengo la opción tiempo manual o tiempo ajustado a una determinada cantidad de tiempo, que esto va a estar en combinación con la velocidad de beat que haya seteado en la ventana settings. Y acá la cantidad de notas, por ejemplo, una negra, o dos negras, o tres, o cuatro, o la cantidad que quieras. Por ejemplo, si elijo, suponte, estoy a tempo, ¿no? Por ejemplo, 12, 3x4, 12, 12, 16, serían cuatro compases. 16 negras son cuatro compases. Y ese podría ser un seteo. ¿Y eso qué diferencia hace? Que en vez de tocar y activar y desactivar, cuando vos tocas el pedal, vos activás y va a quedar grabando esa cantidad de negras. Y cuando termine, sola se hace el loop. Y eso puede ser útil. Lo tengo que usar en... Esto sirve para practicar en tu casa. Lo tengo que usar en combinación con la batería. Pongo la batería, activo la cuenta o cualquier ritmo, vuelvo a la lupera y voy a tocar, pero fíjate. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Activo. 2, 3, 4. Y está grabando lo que yo le puse. Y solo se armó el loop. Automático. No me gusta esta función. No es la típica función de los para apagar la batería tuve que ir a la ventana de baterías y apretar el stop. Ahora voy a la lupera, de vuelta, vuelvo a la lupera. Entonces, esta función no me gusta. Pero fíjate, son utilidades. Lo importante es saber, me gusta manual, o sea, que prenda y apague en el momento que, como son las luperas normales, ¿no? Esta otra perilla es la perilla stop, el tipo de final que vas a hacer. El final puede ser instantáneo, o sea, que suponte que tengo un loop armado. Tengo ahí, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ahí quedó grabado, ¿ves? Ahí quedó el loop grabado. Si yo toco stop,
para en el momento. Pero si vengo acá y modifico esto, el stamp, el finish, tengo finish, ¿qué significa? Pongo play. Y pongo, suponte, ahora cuando... Y aprieto el stop y no para. Apara cuando termine. Y bueno, eso está bueno. Otra opción de finish, fade out. Fade out es deslizador, como en las consolas, ir bajando el volumen. Entonces, toca y se va yendo de a poquito. Y bueno, es, qué sé yo. ¿Ves? Va bajando, bajando el volumen. Está bueno. ¿Y qué otra función tenés acá? Fade out. Y bueno, tenés básicamente esas tres. Tengo instant, que es toco el botón y para. Finish, toco el botón y cuando termina el loop para. O fade out. Bueno, yo lo voy a dejar en instantáneo. Tengo esta otra función, que es la función, la posición en donde va a estar la lupera dentro de la cadena. Puede estar al principio de la cadena o al final de la cadena. Y esto es, si está pre, está al principio de la cadena. Si está post, como acá, está al final de la cadena. Y esto es súper importante y va a afectar mucho el resultado de la cosa, porque no es lo mismo tomar, por ejemplo, grabar la señal limpia de la guitarra, ni bien sale de la guitarra, para después reproducirla delante de la cadena, que tomar el sonido procesado y reproducir el sonido procesado. Tenés que hacer tu prueba y vas a ver que no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Estoy grabando ahí este loop. Ahí está grabando. Ahora, si yo toco arriba de esto, funciona. Me queda un poco fuerte. Entonces, vengo acá, toco la perilla 4, es que es esta, y voy a variar el volumen del loop. Bueno, ahí tengo, ¿no? Bueno, ahí funciona. Ahora, si vengo acá a esta perilla 3 y lo pongo, fíjate, lo pongo pre, primero que se borró, viste que salió, se borró lo que grabamos. Ahora, vengo a tocar acá. Ahí estoy grabando. Ahí quedó, ¿no? Bueno. Ahora, si yo toco, lo que está grabado es la señal limpia y la está reproduciendo al inicio de la cadena. Entonces, cuando yo toque, se va a encontrar con mi señal y va a ser una porquería, ¿ven? Es como cuando tenés, viste, dos guitarristas entrando en el mismo ampli, que suena mal. Bueno, así. Entonces, por eso, yo recomiendo, no sé en qué momento podrá servir la otra aplicación, la aplicación pre. Para mí es post la aplicación. Y bueno, y con esto varió el volumen. Y eso es todo respecto de la lupera. Podría agregarte que una vez que armaste el loop, vamos a armar otro loop. Bueno, ahí quedó una defesa. Me quedó mal la métrica, no importa. Bueno, me bajé un poquito de la base. Me quedo en cualquier lado. Bueno, me olvidé lo que te estaba diciendo. ¿Qué te quería decir? Ah, suponte que estoy. Que está suponte que está ese sonido andando. Yo ahora quiero cambiar de sonido. Suponte que quiero ir y hacer una basita funky arriba de esto. Entonces vengo acá y puedo entrar. Mirá, salgo de la lupera y sigo manteniendo todas las funciones. Entonces, por ejemplo, voy a apagar el drive y voy a tocar, por ejemplo. Y yo podría grabar eso si vuelvo a la lupera. Y grabo arriba de vuelta. Ahí quedó, ¿ves? Y ahora yo podría volver y volver a activar y seguir soleando. Bueno. O podría cambiar de banco. Para eso tengo que venir acá. Tengo que ir hasta la memoria y puedo cambiar a otro sonido, no sé, cualquier otro sonido, a ver, no sé.
Fíjate qué mal que suena. Vamos a bajar el volumen de la lupera. Vuelvo acá. Suena mal, ¿por qué? Porque no tengo activada la función del micrófono. Vamos a activarla, la función del micrófono. No tiene control, no tiene emulador de caja. Vamos a buscar uno que tenga emulador de caja. No hay ninguno que tenga ya armado, ¿verdad? A ver este Randy. Vamos a buscar. Ah, porque estoy clavado. A ver. Este Live Again. A ver si tiene. Sí, tiene emulador de caja. Vengo acá a la caja, que la tengo acá puesta en la perilla 4. Ah, pará, tengo que venir acá. Ahí. Y acá vamos a activar el micrófono y que todo suena bien. Ah, pero mira qué bajito que suena. Vamos a ir al settings. Mira, settings, patch. Le voy a subir volumen a este patch. Sigue estando bajito, mira, comparado con el otro. Vamos a ver por qué. Subir el volumen acá del lampio. Ah, porque tiene un efecto medio chiflado. No era el patch que quería. No importa. Tengo la lupera y detengo la lupera y bueno, se acabó. Eso sería todo respecto de la lupera. Espero que se haya quedado claro. Bueno, ahora te voy a mostrar cómo crear sonidos nuevos. Podría modificar cualquier memoria, pero voy a ir directamente al banco 5, que tengo las memorias que están vacías. Tengo la memoria vacía y acá no hay nada. ¿Ves? En la cadena, cuando toco el stomp, está vacía. Entonces vengo acá y te dice que está claro. Cada módulo están todos vacíos. ¿Ves? Entonces, bueno, vamos a cargar cosas. Suponte que quiero armar un sonido medio boganero. Vamos a hacer un twin reverb, un ampli twin reverb. Vamos a poner el ampli twin reverb primero. Por eso, a mí me gusta poner, por ejemplo, acá en el tiempo, en la perilla 2, elegir el ampli. Y yo, acá mismo, moviendo las perillas, vas pasando los distintos módulos. Pero tenés que pasar todos, y son un montón. Y para que eso no pase, podés, por ejemplo, tocar esta perilla, la dejás apretada, y ahí vas pasando, y ya te cambia por tipo. ¿Ves? Reverb, todas las reverb, todos los efectos, las modulaciones, cabina y amplificador. Entonces ahí tengo los... Ahora, como que te saltea y te facilita la búsqueda. Entonces, este es el Marshall 800. Acá, en los papelitos que trae en la caja, y si no los tenés, se supone que la compraste usada, qué sé yo, están en internet, están. Hay en alguno de estos, no sé si en alguno de estos o en... Acá hay información de cómo se opera. Y a ver acá si era en este, ¿en dónde era? Se dice acá lo que tiene. No, acá te habla de... En esta hay una lista que describe el sonido de cada de los presets. Pero no sé si no había una lista. No, no estaba acá. Está en internet. Yo la tengo vista, pero la tengo en la pantalla. Una lista te dice cuál vendría a ser el equipo que está representado. Porque a veces hay que adivinarlo, porque como tienen las cuestiones de los derechos y qué sé yo. Entonces, por ejemplo, el MS es el Marshall 800. Entonces sigo acá. Y este es el 59. Este es el Plexi. Es los que usaban en los principios de los 70, ¿viste? Richie Blackmore, los del Zeppelin o el mismo Hendrix. Es ese que tiene dos entradas, ¿viste? Que tiene el canal limpio, es el Marshall más viejo. El Plexi, que le llaman. Bueno, acá tengo FDTW. Es el Fender Twin Reverb, este. Fender Twin Reverb, que básicamente es alguna versión del Fender Twin Reverb. Puede ser, seguramente sea el Blackface, el típico, el de 65, ese, bueno. Sigo uno más. Yeah. Y FBB-Man es el Bluesmaster, el Bluesman, ese es otro amplificador de Fender. Después tenés el DLX, es el Deluxe Reverb, el chiquito, el Fender chiquito. Que ese, por ejemplo, más los yaceros usan ese. Pero todos, cualquiera puede usar cualquiera. UK30A es el que usaba, por ejemplo, Brian May. Los Vox, los Beatles también usaban, y después, bueno, muchos más, todos los del rock inglés, gran parte del sonido usan esos amplificadores, ¿viste? De esa banda Oasis y toda de los 90. Pero vuelvo a insistir que no es fijo, vos con casi que puedes hacer cualquier sonido, casi que con cualquier amplificador dentro de cierto límite, pero bueno, nada, ese es el AC30, es este. Y después este BG debe ser algún Bogner, será ¿viste? Esa marca Bogner, MK1. ¿Será? No sé. Ecstasy Blue. Ay, no sé. Ecstasy Blue. Debe haber alguna que debe ser azul, el coso, qué sé yo. Hi-Watt. Es este, el Hi-Watt 100, que también es un equipo inglés, también clásico. Recti es el Rectifier. O sea, los Mesa Boogie. Y
este será el Orange, algún Orange 120, algún Orange potente, será. DZ es esa marca de los del nórdico, ¿viste? Que usan Desert, no sé cuánto, que son recontra metaleras. Este. Match, este es un equipo boutique que usaban los yaceros también, son equipos boutique carísimos, ¿viste? Los matchless, que están buenísimos. Bueno, y ya se terminó, esos son todos los amplificadores, porque acá ya empezó la caja. Yo vuelvo acá, voy a armar el sonido que me gusta a mí, ¿no? Por ejemplo, con el Twin Reverb. Luego con el Twin Reverb. Y acá tenés las distintas perillas del Twin Reverb. Yo voy a activar el brillo y esto lo voy a dejar así, así como está. Y acá que tengo, esto es el trémolo del Twin Reverb, es el canal de trémolo, de vibrato. Bueno, voy al siguiente parámetro y al módulo 2. Perdón, estaba en el módulo 2, puse el ampli. En el módulo 3 voy a poner la caja. Entonces vengo acá, toco, dejo presionado y voy tocando. Y para no tener que pasar uno por uno, y voy buscando cabina, esta cabina. Entonces tengo MS-2, es la caja que iría con el Marshall, con el 800, sí, que es más moderna, digamos, entre comillas. Debe tener, está emulando como si adentro tuviese parlantes los GT75 de Celestion. O puede ser que esté emulando una mezcla entre eso y el Vintage 30, qué sé yo. No sé, habría que ponerse fino en el oído y son eso que suena un poco más moderno. Y en el otro, la otra de Marshall, la caja de Marshall, la GB es la Greenback, que es la más clásica. Es la, por ejemplo, la que usarían Guyan, ponerle, que usaban ese sonido más Marshall, más vintage, más clásico. Sigo más y ahí está la caja, FD Fender 2x12, la caja del Twin Reverb. Si sigo más, está la 4x10, que es la del Bluesman. Y si estoy uno más, es la del Deluxe Reverb, que es 1x12. Bueno, me voy a quedar con la caja del Fender. Pero acá tengo que activar el micrófono, on. Y yo voy a poner el 57. Vale, voy a poner el 57 y... Voy a hacer un poquito de zoom acá. Voy a poner el 57 y le voy a dar un poquito del otro. Como para, qué sé yo. Y acá, mirá, esto es importante. ¿Ves con este cuál es? Este que son un grave y un agudo. Vos con este grave y un agudo podés simular la sensación que ofrecería poner el micrófono en el medio del cono o en el costado. Si bajamos un poquito por ejemplo, si aumento el low un poquito y bajo el high, eso daría la sensación, podrías reproducir, no es, pero podría llegar a ser. Y está buenísimo el sonido. Y podría llegar a ser como alejar del centro. Y si lo pongo más arriba, por ejemplo, todo el palo, sería como ponerlo bien en el centro. Bueno, no sé. Es un ecualizador que, entre otras cosas, te puede ayudar a simular eso. Yo lo voy a dejar ahí, no sé. Bueno, este lo pongo acá en 50 y este en 52. Bueno, entonces acá tengo ya el amplificador. Pará, que la caí. Listo, acá salgo de acá y me muestra la cadena. ¿Ves? Tengo el ampli y la caja. La macana que te ocupan módulos. En otras pedaleras, en uno solo ya está todo el ampli con la caja. Pero acá se ve que ocupa recursos de proceso y bueno, y te ocupa eso. Esto sería típico, ¿ves? Sonido. Si quiero hacer sonido medio bocanero. Me quedó bajito el volumen. Vamos a arreglar eso. Desde el patch está el volumen en 10. Vuelvo acá. Vamos a buscar cómo arreglar eso. Vengo acá. Acá. Y estoy en la otra página. Voy a subir el volumen. El Fender no tiene volumen master. El amplificador. Tiene solo volumen de entrada. Entonces yo, si pones el volumen al máximo. Ahí subí un poquito el volumen. Pero es que queda más bajo. Si empieza a subir la ganancia, va a empezar a romper el ampli. Que con esa típica rotura, que no es tan linda la rotura del Fender. El Fender es más lindo para sonar limpio. Entonces, para subir el volumen de este seteo, voy a venir acá a Patch. Toco el botón Setting, Patch. Setting y Patch, el segundo. Y, por ejemplo, puedo subir acá este. Entonces me queda... Y subí este. Y si así todo no alcanzara, podría volver a la función memory. Y estas cuatro perillas tienen funciones, que es una función de volumen, que le puedo dar vez más. Y tenés aparte un ecualizador, que esto es útil. Yo ahora lo voy a dejar plano.
este ecualizador está siempre disponible tanto en la función memory como en la función stomp. O sea, en la función stomp tenés como tener un ecualizador general y una perilla de volumen al final. Pero cuando estoy en el edit ya las perillas no hacen eso, hacen lo que te dice la pantalla. Bueno, este podría ser un centeo. ¿Ves? Bueno, pero está seco, ¿ves? No tiene nada. Voy a agregarle una reverb. Me gusta poner la reverb acá al final, en el 5. Y para eso toco acá, dejo apretado y voy a buscar la reverb. Ahí tengo la reverb. Y tengo distintas para elegir. Yo voy a elegir esta hall, me gusta. Ahí tengo un poquito de reverb, linda. Es estéreo, si lo escuchás con auriculares. Vas a sentir que es estéreo. Y acá me encanta esto. Tenés, bueno, los parámetros de la reverb, ¿no? El pre-delay. Tendría que hacer un tutorial especial hablando de la reverb. Es el tiempo hasta la primera repetición, que esto da sensación de tamaño. El decaimiento, cuánto tarda, cuánto queda sonando ese sonido en el aire. Y el mix. Y vamos a ponerlo por ahí, ¿no? Cuánto de señal limpia. Y este botón Tile es importante. Tile es cola. ¿Y qué significa? Si está prendido, no te afecta para nada. Afecta cuando se apaga. Por ejemplo, acá voy a poner Tile en función on. Entonces, ¿qué hago? Queda sonando. Ahora, y apago y quedó sonando, ¿ves? ¿Qué significa? Que cuando vos apagás el módulo, lo que haya quedado vibrando va a quedar. En vez, si pongo la función Tile en off, pues toco y se corta cuando la apago. ¿Me explico? A ver, te lo muestro de vuelta. Ahí está, se cortó. Y si pongo Tile, te va a quedar. Apago, pero lo nuevo está seco, pero termina para que no quede esa cosa que se corta. Bueno, esto funciona solamente dentro de un módulo. Yo, por ejemplo, estoy acá en la función Stomp y vengo acá. Entonces puedo aprender y apagar el módulo. Instala. Esto está seco y esto... Bueno. Pero si cambio de banco, sí se corta, ¿no? No hay Tile que valga. Pero bueno, sigo. Tengo el Tube Scream acá en el 1. Voy a poner un Tube Scream. Vamos a buscarlo. Drive, acá está. Y bueno, ya el primero que aparece es el TS Tube Scream, el viejo y querido TS Tube Scream. A mí me gusta ponerlo en un seteo extremo. Gain a fondo, el tono por ahí, más o menos por ahí. Lo que por ahí seguramente voy a bajar la ganancia para que no se dispare el volumen. Entonces, y me gusta comprobar, digamos, el con y sin, por ejemplo. Y cuando... Depende de lo que quiera hacer, si quiero que levante mucho el volumen o no. Bueno, eso será cuestión de... A mí me gusta un seteo así. Puede ser. Y me faltaría, que tengo libre el botón 4. Acá a mí me gusta usar un delay. Vamos a poner un delay. Un delay. Y este es el, es como si fuese un delay digital, es este, pero me gusta setearlo en 250, el tiempo, 250 milisegundos son estos, ves ahí más o menos 250, que es esta repetición, ¿ves? Es esta repetición, pero está fuerte, vamos a bajar el mix. Y otra vez está la función Tile, vamos a dejarla activa la función Tile, y qué es eso, es de la cola. Y acá tengo, este es el feedback, que es la cantidad de repetición. Por ahí, este puede ser un sonido. Y esta, no tengo compuerta de ruido acá. Entonces, como tengo poquita ganancia, ahí seguramente estés escuchando un poco de vibración en el ruido de la guitarra. ¿Ves? Está. No tengo compuerta de ruido. Y ahí lo que haces es nada, como decimos toda la vida. Bajar el volumen de la viola y tocas ahí, atento con eso. Bueno, este podría ser un sonido. Esto ya, como estaba la función activa de auto guardado, ya está guardado esto. Vengo acá y es este. Lo único que no le cambié el nombre. Entonces, por ejemplo, le puedo poner acá en Save y vamos a ponerle, no sé, no era acá, era Settings y Patch. Y acá le cambio el nombre. Por ejemplo, le pongo, no sé, le cambio la letra como para saber qué era. Ahí, acá, cambio ahí, otra, no sé, le pongo cualquier nombre ahí. Para saber qué era. Y tenés el volumen. Bueno, y listo, ahí quedó. Entonces ya sé que ese es este sonido, ¿no?
Ahora, esto puede cambiar. Cuando voy a la función stomp, puedo venir y activar el... Y de parado, sin gastarme una memoria. Y prendo y apago con esta función stomp. Y mira, este es mi sonido. Yo siempre uso un sonido similar a este. Puedo poner la perilla de arriba, cierro el tono, casi todo abierto, lo abro un poquito y ahí tengo mi sonido para tocar ya. Y yo podría tocar tranquilamente en cualquier lado, ¿eh?, con esto. Y ahí con el overdrive. Con el overdrive tengo que volver a aprender el tono, porque si no, no suena. Con este tengo ese sonido medio fusionero. Ahora, imagínate esto. Voy a armar un sonido más Richie Blackmore, que yo siempre soy fanático de Richie Blackmore, me encanta. Un sonido más rockerito, que puede ser para cualquier banda rockera. ¿Sí? Y bueno, voy a elegir otro memoria, por ejemplo acá la 51 que está vacía. Y voy a tocar acá Edit, y hasta que aparezca ahí Edit, esta pantalla que aparece ahí que te dice Bypass, en el 1. Voy a elegir primero el amplificador, y a mí me gusta ponerlo en el lugar 2. Entonces vengo acá y toco y dejo apretado este botón, y con esto voy, con esta, tocas y dejas apretado y vas pasando de a uno para no tener que buscar de a uno. Entonces te encuentras, acá está, el amplificador. Este me gusta, el 800, para hacer un sonido medio Richie. No sé si en la vida real sea, pero para acá me gusta. Sigo acá. Voy a elegir la caja. Acá está, cabina. Y voy a dejar la que está del Marshall. Pero tengo que activar el mic. ¿Ves? Acá. Entonces, tenés acá, activo el mic. Y me gusta poner el 57 directo. Y fíjate cómo se me fue al demonio el sonido, el volumen. Entonces tengo que venir acá a Settings, que eso no está cómodo. Tengo que venir a Settings y entrar a Patch y bajar el volumen del patch. Porque si no... Suena esplendoroso, me encanta. Pará, lo voy a dejar como está y te voy a mostrar algo. Vengo acá, salgo de Settings, vengo acá al amplificador, voy a la tercera página y aparece la perilla volumen, que sería el volumen a la salida. Si yo bajo el volumen de acá, yo siento que le cambia el carácter. Sería lo mismo que estar en la sala y bajar el volumen. Y no pega el ambiente. Yo siento, porque el Marshall, para que suene, hay que ponerlo al palo. Y eso está representado acá. Yo prefiero poner a tope, acá a fondo, ahí fuerte acá, pero bajar el volumen del patch, y ahí está el sonido que te gusta. Si no, no. Y eso es una giladita, ¿viste? Vamos a bajar un poco más todavía. Ahí bien. Ese sonido del ampli solo, pelado. Me encanta ese sonido. Bueno, vengo acá. Y te quiero mostrar algo más. El tema de la ecualización, ¿cómo yo la usaría? A mí me gusta en este equipo recortar un poco los bajos y subir todo lo demás. Un poquito ahí, subir la presencia, subir los agudos y que suene más ahí. Vamos. Y lo que me gusta hacer es bajar la ganancia acá, aunque sea el canal fuerte. Es que ahí no está tan podrido. ¿Y por qué? Porque a mí me gusta usar pedales para romper y romper un poquito en el pedal y otro poquito en el ampli. Está muy bien representado acá dentro de este aparato, es una cosa increíble. Bueno, ahí tengo la caja, tengo más o menos esta ecualización la tenemos que ver después. Yo ahora no tengo buen retorno, no me doy cuenta, estoy tocando medio de memoria. Pero si vengo acá y salgo a la función Edit, acá tenés un ecualizador, que este es un ecualizador genérico, general, que está siempre a mano. Y tenés un control de volumen también general, siempre a mano. Bueno, vuelvo acá. Acá tengo la función, voy a poner la función Patch, vamos a volver a dejar el volumen ahí. Bueno, entonces acá no, está seco el sonido, no tiene nada. Vamos a meter una reverb. Me gusta la reverb, meterla en el canal 5. Voy a tocar y vamos a tocar acá y voy a buscar una reverb. Ahí está, la reverb.
La Reverb Room es una habitación chica. A mí me gusta esta, Hall, que es la que le sigue. Hall, y podría ser así como está. Voy a activar el Tile and On, que es el Tile, es la cola, ¿te acordás? Que era la función esa del Tile. Y bueno, lo que no tenés acá es un control de tono sobre la Reverb, que estaría bueno tener. Pero bueno, nada. Después fíjate, porque hay distintos tipos de Reverb y están buenas todas, depende el sonido que quieras recrear. Acá tengo ya el sonido. Bueno, listo. Salgo a quiero ver la cadena. ¿Ves cómo quedó acá la cadena? Tengo el ampli, la caja y la reverb. Voy a agregar ahora, sí, en el puesto 1, un pedalcito. Podría ser un pedal de distor. Acá está, drive. Un drive. Y acá tengo para elegir. Y, por ejemplo, acá tengo un two screen puesto en ese seteo. ¿Ves cómo suena? Bueno, este sonido. Pará. Está un poco pasado. Voy a bajar un poquito de volumen acá. Pero a mí me gusta, ¿sabes qué? Bajar la ganancia del tube screen, inclusive ponerla en cero y poner al máximo el volumen. Fíjate que esto ya le cambia el tono. ¿Usted? Porque el tube screen tiene como un recorte, tanto en graves como en agudo, que hace que la vena entre por un tubo y bueno, y te queda esto. Me encanta esto. Ahora, pero después hay otros que están buenos. Por ejemplo, el que sigue este EP, no sé cuál es. Este tampoco sé cuál es. Este Gold Drive, este me gusta, que este también es otro, debe ser. Yo no sé si es el hay uno de Marshall que es doradito, que es el... Ay, ¿cómo se llama? Me hace acordar a ese pedal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El de Marshall, que es así. Gubner. Es parecido a ese, tiene esa onda. Y si no, puede ser que sea el overdrive de Boss, que es el amarillo. Puede ser que sea ese, no sé. Es como un overdrive. Pero me gusta, pero tiene más ganancia que un overdrive. Y acá me gusta, por ejemplo, poner la ganancia baja y el volumen un poco por ahí y combinar con el ampli. O sea, quizá limpiar el ampli. Bueno, este tiene un poco más de ganancia que Richard. Vemos un rockerito. Ah, buenísimo. Este sonido me encanta. Bueno. ¿Se entiende? Entonces, es la combinación, es la interacción entre el pedal y el... Y esto pasa en la vida real con los pedales. Y lo tenés acá, en este aparatito, por 2 mangos con 50. Bueno, espectacular. Otro que me gusta... otro está este Gold Drive. Este Suite, esta está buenísima. Esta es una de no sé qué marca es. El original es un pedal rojo. Que es como un overdrive suave, que está tremendo. Pero bueno, una cosa que tenés que hacer es, de cada módulo, detenerte, hacer de cuenta que te lo compraste y tenés que hacerlo andar. O sea, vos te lo comprás y no es que, enchufo, no me gusta, paso al otro. No, vos lo comprás y le vas a buscar la vuelta para ver realmente las posibilidades. Y cada uno ofrece una posibilidad. Este está buenísimo. Esta perilla Focus es importante en este pedal. Investigalo. Este Dean Drive debe ser alguno que tiene un poco de compresor, debe ser alguno tipo... ¿Viste? No sé, no me gusta. Este Red Crunch... Son esos pedales que son pedales clásicos, no sé bien la marca de esto. Mirá, simulador de acústica. Un simulador de acústica metido acá, no sé por qué está acá, no tendría que estar acá. Este es el Big Muff. Esto es High Gain. Troat es el que es. Eso. Distor 1, este es el DC1 de voz. Si te gusta el sonido de voz. A mí me gusta la distor de voz. Squeak, no sé qué es otra. Este Distor Plus. Este me encanta, este violeta. El violeta es uno, creo que es uno. Uno que. De Riot se llama, que es un pedal clásico. Me encanta cómo suena este pedal. Pero hay que ajustar la ganancia, un poco menos de ganancia
y un poco más de volumen. Y tenés como distintas, ves que dice voice 0, 1, 2. Y tiene como distintos sonidos. Deben ser como las mods, ¿viste? O quizá el pedal ya tenga eso para elegir. Tremendo como suena este pedazo. Acá se puso heavy, ¿no? Si bajo la ganancia, mira, si bajo la ganancia y subo el volumen. Bueno, este me gusta, este pedal. Podría ser por ahí, no sé, qué sé yo. Un poquito por ahí. Y para rockear un poquito. Bueno. ¿Qué me falta? ¿Ves que hay ruido? Hay ruido. Hay ruido, ¿ves? Y esto lo vamos a solucionar con el hueco que me queda libre, que lo tengo. El pedal 4, vamos a poner una compuerta de ruido. Esa la voy a buscar acá. Es dentro de la... dinámica, acordate que para que salga esa ventana tengo que tocar, dejar apretado y voy tocando el otro pedal y sale así separado por grupo. Si no, te va a cambiar de a uno, entonces tenés que pegar toda la vuelta, ¿ves? Va cambiando. Ahí te está avisando que no tiene memoria para meter otro efecto de ese tipo, ¿no? Que es el cabezal, que es lo que más le gasta es el cabezal. Y mira, tengo que pegar toda una vuelta olímpica, entonces es re incómodo, ¿ves? Pasando todos los efectos. Entonces, bueno, mejor es hacer así. Drive, acá está. No, drive no era, era Dynamics, acá está. Entonces, este es un compresor. Tenés compresor, los que son de dinámica, tenés discompresor. Esto es compresor de rack, que es otro tipo de compresor, que tenés más otro parámetro. Slow attack, este está bueno, son efectos. Bueno, después tenés que fijarte qué hacen. Y esta es la compuerta de ruido. Y esta compuerta de ruido está buenísima. Y es muy importante esto, mirá. ¿Ves que dice acá? FX in. Es. La compuerta de ruido va a ajustar y va a medir donde está. Pero si vos pones acá, te pone guitar in. O sea, va a medir en la entrada de la guitarra. Pero va a cambiar en donde la pusiste. O sea, a la salida es como lo que le llaman sidechain, que es que el efecto responde a una señal no a la que está pasando, sino a otra señal. O sea, la señal que está pasando por el pedal es la señal que sale del parlante, ya pasó por el overdrive, pasó por el cabezal, pasó por la caja, pasó por el micrófono y recién está pasando por la compuerta de ruido. Pero la compuerta de ruido va a responder a cómo actúa la señal al principio de la cadena. Y bueno, eso es importante tenerlo en cuenta y está buenísima. Y acá yo siempre trato de ponerla al mínimo. Este threshold es el umbral en donde va a empezar a activar. A lo mínimo, y fíjate que ahí hay un poquito de ruido si la apago, pero igual está bueno. Si subo un poco, este micrófono es mucho más ruidoso que este. Este ahí, nada, divino, mirá. Y bueno, y súper silencioso, con este es una cosa espectacular. Ahora, lo que no me gusta, que no tengo más. No tengo más, me ocupé toda la no tengo más cadena. Y ahí me gustaría tener un delay. Entonces lo que voy a hacer es voy a sacrificar la compuerta de ruido. Vamos a sacrificar la compuerta de ruido, vamos a meter un delay. Que me gusta, ya te digo, como delay general. Podría estar a tempo con la música, pero me gusta un delay general en 250 que va a combinar, que va en combinación con la reverb. Ese sonido me gusta, ahí más o menos por ahí. A ver, ya vamos a activar la cola. Un poquito más. ¿Eh? Que se note poquito, ¿eh? Ahí está, un poquito. Ahí, ahí. Ahí está, a ver. Ahora,
tengo ruido. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, como hicimos toda la vida. Antes, la compuerta de ruido era lo último que te comprabas. Y es un efecto que no te modifica la señal, que solamente compuerta de ruido. Y nada, y baja el volumen, baja el volumen de acá. Y listo, ahí está. Entonces vos tenés ahí, y quiero tocar, y activo, sube el volumen. Ahí está la compuerta de ruido, listo. Ahí se soluciona la cosa. Bueno, respecto del pedal de expresión, este que está acá, este pedal de expresión, tenemos varias cosas para decir. El pedal de acá atrás, mirá, a ver si se ve ahí, hay un switch ahí que vos tocas, hay un botoncito, que este se va a activar cuando medio que te parás con el pie arriba, lo tocas así con la mano y no actúa, tenés que hacerle un poquito de fuerza, que la fuerza que le harías con el pie para que actúe. Pero no está nada, o sea, no está nada. Esto puede ser pedal de volumen, puede ser pedal de wah, obviamente, y puede ser otro tipo de cuestiones relacionadas con el pedal. Y eso, el problema de eso es que te consume un módulo. Entonces, por ejemplo, ven acá. Yo tenía mi cadena, ¿ves? Suponte que quiero usar el wah y voy a tener que sacrificar algo, el delay o la reverb o algo. Quizá, si yo estuviese usando un amplificador, me ahorraría dos módulos en el cabezal y el emulador de caja. Si estuviese entrando por el retorno del loop de efecto del amplificador, me ahorraría el emulador de caja, por ahí. Entonces, por ahí podría liberar, depende del seteo que lo use. Yo lo que voy a hacer ahora es vamos a sacrificar el delay y voy a cambiar, digamos, en vez de que sea el delay, vamos a buscar al final. Están todos los... acá está. Para los pedales. Drive, filter, dynamics, pedal. Ahí está. Oh, me lo pasé, pedal. Después de dynamics venía. Dynamics, pedal. Ahí está. Y tenés. Dentro del pedal tenés varias opciones. Tenés el pedal de volumen. Y bueno, es pedal de volumen. Pero lo que pasa es que te ocupa un módulo. Eso es una lástima eso. Por ejemplo, vengo acá y está el pedal de volumen. Entonces toco acá. Esto puede servir para... Y con el pie, qué sé yo, no sé, cosas. A mí me gusta el pedal de volumen ponerlo siempre antes de la reverb para que quede el reverb sonando. Si tuviese un delay, también iría antes el pedal de volumen. Puede estar en distintos lugares el pedal de volumen, según lo que busques. Y esto lo cambias de lugar como. Vengo acá a Chain. Y puedo cambiarlo de lugar, porque me toco este y lo pongo en cualquier lado, lo pongo ahí o atrás del ampli o antes o después. Este lo voy a dejar ahí donde estaba, el pedal de volumen. Pero yo no quería pedal de volumen, yo quería wah. Vengo acá, estoy acá en el 4, que es el pedal, voy cambiando y aparecen cosas, ¿ves? Tenés el black wah vendría a ser el wah común, el típico, el crybaby. Bueno, entonces acá tengo el wah y ahí tenés unas perillas. Unas perillas que bueno, yo no voy a tocar nada de eso, pero como para moldear el wah, black wah, pedal pitch, pedal vibe, no sé qué será esto, pedal delay, pedal reverb y output, output BP, no sé qué será, volumen será, no sé. Básicamente lo que más vas a usar es el pedal de volumen y el wah acá, pero puedes usar cualquiera. Vamos a ver cómo suena. Vengo acá, voy a ver acá. Pero claro, ¿ves el problema? Me quedó el wah mal ubicado. El wah, a mí me gusta ponerlo adelante. Vengo acá, activo la cadena. Vengo acá a la cadena, toco acá el wah y lo voy a soltar acá adelante. Ahí cambió, ahí me quedó adelante. Pero el problema que me quedó activo. O sea, yo cuando ponga este sonido, el wah va a estar activo. Entonces te queda este sonido así, ¿ves? Y medio que no sirve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a venir acá, al edit, voy a venir al pedal wah y lo voy a dejar apagado. Entonces, salgo, estoy acá, y por ejemplo, acá en el stomp, veo la cadena. Ahí está apagado el wah, ¿no? No tengo compuerta de ruido, no tengo delay, y bueno, tengo wah, qué sé yo, estás limitado. Vengo acá. Para activar el wah, yo tendría que pisar fuerte acá adelante, pero para evitar hacer fuerza con la mano, voy a meter el dedo acá atrás y lo voy a activar así yo acá atrás, ¿ves? Toco acá el botoncito ese y ahí se activó el wah, ¿ves? Para que voy a subir el volumen del avión. Y bueno, es el wah, ¿eh? Está buenísimo cómo suena el wah.
Es este. Y, digamos, en el edit, yo no las movía estas perillas, pero seguramente podías cambiar el seteo. Sería como cuando las distintas marcas de Watt tienen distintas características o por las modificaciones que lanzan, a veces les cambian componentes y bueno, eso respecto del Watt, ¿no? Del Watt y de la perilla de volumen. La macana que te consume un... ese es el problema. Te consume un módulo y bueno, por eso en este tipo de bueno, depende del sonido que use, porque depende, no sé. Bueno, vos, fíjate. Todos estos seteos son en la pedalera. También... Esto tiene un software que vos podés instalar y tenés atrás un enchufe, un USB. O sea, no tiene funciones de placa de sonido, pero sí podés todos estos seteos. Y el software yo no lo vi, no lo instalé, pero me imagino que debe ser lindo, con dibujitos. Y bueno, lo ve y quizás es más cómodo crear los sonidos y guardar las memorias usando el software. Bueno, y eso es todo, creo. La verdad que la conclusión es que es ridículamente espectacular. Es buenísimo cómo funciona. Es una cosa tremenda. Mira, te voy a mostrar, que no te lo mostré antes, la parte, digamos, física del aparato. Vamos a abrir acá. Bueno, te la muestro acá directamente. Tengo acá. Acá tenés la cabina para... A ver, esto se abre de acá. No, ¿cómo lo abre? La rompí. Mario, te rompí la... Esta después la voy a pegar con... No, ¿cómo se abre? Ah, acá. Sí, de acá se abre. Open acá. Mira, decía open acá. El tipo... Ahí está. Ahí tenés lugar para las 4 baterías y con eso va. Bueno. Le tengo que pegar esta que la despegue. Bueno, después le voy a poner un poco de cemento de epoxy run, algo de eso. Y la dejo ahí como está. Perdón, Mario. Vengo acá. Ah, y acá tenés acá atrás simplemente la entrada de la viola, dice input. Acá tenés un auxiliar in. Esto está bueno para conectar, para pasar música, por ejemplo, y practicar arriba. Te puede servir. Por ejemplo, con el celu, por ejemplo, para practicar. Te vas de vacaciones, por ejemplo, y no llevas el amplificador, te llevas la viola y esto. Entonces, con el celular, por ejemplo, te pasas música a través de un cablecito entrando ahí, y con los auriculares conectados acá en la salida de auricular, podés es como un backing tracks o tocar arriba, qué sé yo, no sé. Bueno. O si tuvieses una grabadora, por ejemplo, podés grabar la señal y hacer grabaciones y después, remonitorearlas por ahí, no sé, bueno. Fíjate. Y esta es la entrada de alimentación de 9 volt y esta es la entrada del USB. Y que podrías alimentar también. Si, yo no lo probé, pero tengo entendido, creo que lo leí por ahí en el manual, que conectando un cargador de celular, el típico cargador de celular, es lo mismo que conectar la batería de 9 volt. Creo que es así, no sé. Esto de acá no sé qué es, no es nada esto, me parece. Y acá, bueno, es el enchufe de salida, que acá vas a ir o al amplificador, o en este caso yo puse este adaptador para salir estéreo, o auriculares, lo mismo, todo por ahí. Y bueno, y en esta función, en la función master, tenés esta que está buenísima, es importante esta. Bueno, es difícil, muchas cosas, ¿no? La pedalerita, la verdad que está buenísima. Te la recontra recomiendo, fíjate, se hizo largo el video. Y hay cosas que son de la pedalera y cosas que son de audio en general. Como siempre digo, estos equipos son una cosa espectacular. No se puede creer. Lo que suena no se puede creer. Bueno, listo. Nos vemos la próxima.